Hoy nos mudamos mi esposo y yo a nuestra nueva casa que por fin está lista después de 5 meses de construcción, poniéndole todo nuestro cariño a este proyecto y pensando en cada detalle. Faltan unos mínimos detallitos, pero estarán trabajando en ellos mientras ya estamos viviendo aquí, porque en realidad son muy poquitos y son principalmente carpintería. Entonces no hay tanto problema, bueno, un poco por el polvo, pero no nos queda de otra porque ya teníamos que entregar el departamento que estábamos rentando, así que tendremos que aguantarnos. En este video vamos a ver un poco del proceso de mudanza, desde empacando desde el depa anterior, trayendo toda la casa. Y van a ver que es un caos, pero es parte del proceso. Y a la par que estaremos metiendo muebles, cajas, están terminando las escaleras y detalles de albañilería. Fue un día bastante cansado, empezamos desde tempranito y terminamos súper tarde. Aquí estoy con mi esposo armando la cama, poniendo la tele para poder dormir. Aquí ya era casi de madrugada, estábamos cansadísimos, pero si no hacíamos esto, pues ¿dónde íbamos a dormir? Hoy es nuestro primer día en la nueva casa, pero miren, está todo hecho un desastre, así que hoy me voy a dedicar a intentar arreglar un poco. Miren, los muebles todavía no tienen cajones, pero no sé si aguantarme con esto. Pedí una cotización para pintarlos, o no sé si animarme a pintarlos yo, porque creo que en el video no se nota, pero los muebles blancos rápido se ponen amarillentos. Y la verdad es que con la pared recién pintada se nota muchísimo el contraste en persona. Entonces no sé si antes de poner todos los cajones que los pinten o yo intentar pintarlos, pero miren todo este desastre y abajo hay más. El cuarto se ve algo así, supuestamente hoy ponen la puerta, solo tenemos puerta ahorita en mi estudio, el baño del estudio, el baño principal y el closet. Entonces tenemos estas cosas aquí para que los perritos no se salgan, porque la escalera todavía no está lista, entonces no hay barandal y esto es muy peligroso, sobre todo para Lua. Lua, la verdad es que es la negrita, no ve su camino, entonces es un peligro. Creo que ya llegaron los albañiles. Sí, les voy a abrir y sigo contándoles. Me decidí a, antes de arreglar todo esto, ya voy a mandar a pintar de una vez los muebles para que no tenga que organizar todo y luego volver a sacarlos de los cajones cuando vayan a venir. Entonces ya agendé que vengan hoy, pero para que no esté tan desorganizado aquí, porque de verdad que hay cosas que no sé dónde están y las necesito. Lo que voy a hacer es organizarlo todo, pero en cajas. Entonces separar cada cajón en una cajita para organizar las cosas, pero también para que cuando lleguen los muebles sea mucho más fácil meter todos los cajones y ya está. Entonces es el plan que tengo para hoy. Espero poder, porque tengo que terminar de limpiar el depa que voy a entregar hoy a las 6. Viene hoy también el carpintero a poner puertas que faltan. Está aquí el aluminiero para igual trabajos que le faltan. Y también vienen los del granito para hacer unos cortes en la cocina que no hicieron bien la primera vez. Entonces los van a corregir y pues entregar los muebles. Hoy va a ser un día intenso. Estamos abriendo nuestro set de sartenes y ollas. Compramos este porque dice que son libres de... ¿de qué? O sea, de teflón y todas esas cosas malas. No lo dice por acá. Pero bueno, es libre de todo eso, pero aún así no se pega ni se raya según esto. Entonces vamos a ver qué tal. Compramos el set que trae sus utensilios. Ahí está. Aquí lo dice. Ajá. Y pues ya los vamos a ir acomodando en todos los cajones. La idea es que acá pongamos electrodomésticos. Ahí está la air fryer, la tetera. La licuadora está de este lado porque esta sí la vamos a usar más seguido, que justo va aquí junto con el microondas. Pero queremos que la cocina sea lo más minimalista y limpia posible. Entonces no vamos a tener tantas cosas encima. Estamos viendo dónde acomodar cada cosa. Según nosotros, la mejor opción para este cajón. Aquí tenemos ollas y sartenes. Y acá vamos a poner los toppers. A ver, acompáñenme a buscar los toppers en todo este desastre. ¿Una bolsa negra? Ah, ya. Miren todo esto. Ya nos urge organizar todo. A ver.
dice cajoneras, bolsas, skincare. No se puede caminar. Nope. Ok, acá no está. Ay, güey. Vamos a sobrar un tope y vamos a llamar a llegar.